¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sports Procasters, bienvenidos hoy a Campeones F1 a las noches de los miércoles con los increíbles de Campeones F1. Vivimos este fin de semana una final increíble de élite mancos y poquito a poco se acerca la final de Campeones F1. Como siempre a mi lado el hombre de la magia, Lolo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Petu, como bien dices, fin de semana de finales no solo teníamos la de campe la de elite bancos sino también tuvimos la de los compañeros que de esport Bromis, ¿no? y esport y si no sí. sí. y nada eh, tres grandes premios quedan para finalizar con campeones así que hoy lo tienen que dar todo eh pues sí desde luego queda muy poquito muy poquito para que el mundial acabe y dónde dónde lo va a ver la gente lolo pues lo tiene que ver aquí, hombre, en eSport Procasters. <laughs> que ahora diga otra cosa, ¿no? Eh, ¿no? En el canal de. Bueno, a ver. <laughs> aquí, aquí, aquí es donde lo, lo tienen que ver. Bueno, vamos a ver las diferentes estrategias hoy de los pilotos. Eh, tenía la suerte de hablar con un par de pilotos eh, hoy. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver cuáles son las estrategias que llevan. En, en este circuito, cuidado que el desgaste del neumático no suele ser muy alto, ¿eh? Si se cuida la goma, se puede, se puede alargar. El neumático medio, el blando también lo puedes alargar un poquito. Así que vamos a ver cuáles son las diferentes estrategias que pueden llevar que pueden llevar los pilotos. ¿eh? Hay que estar atentos a eso. Sí, toca calcular bien para, para rascar esos puntos que, que serán bienvenidos, seguro. Así que, como bien dicen los neumáticos, importantísimos. No, esperamos no ver a nadie en chanclas, ¿no? Como decías tú el otro día. Desde luego, desde <laughs> luego, pilotos que, llegan en, que llegan en Chanclas es maravilloso. Muchísimos pilotos en parrilla, ¿eh? 18 sí, tenemos, a 2 de completarla, ¿eh? Tenemos gran asistencia, cosa que celebramos muchísimo porque desde nos, luego. nos encanta ver la parrilla llena. Eh, no estoy viendo a Castro, ¿eh? El piloto de Red Bull es, Estoy viendo que es una. De momento es una de las bajas de hoy. Y cuidado que puede ser una baja. Importante, tampoco veo a Herrera. Eh, sí que veo a Caletero, sí que veo a Iposarra, sí que veo ahí a los hombres de Ferrari. Eh, no, sí, al túnel sí que lo veo. Cuidadito, porque los dos hombres que ahora mismo pueden estar ahí luchando por el Mundial y jugándose el Mundial. De momento no están en parrilla, ¿eh? Nada, creo que quieren darle todavía más emoción, si cabe, a, a campeones F1. Y lo van a dejar todo para el final, eh. Bueno, pues hoy oportunidad de Sergio, que el piloto de Alfa Tauri, que ahora mismo se encuentra, fíjate, yo creo que eh, te voy a decir, no sé si se conectarán al final Castro y Herrera, pero te voy a decir que si no se conectan Castro y Herrera, me atrevería a decir que aquí hay hombres que son en el Mundial. Ahora mismo Herrera está primero con 156, Castro está segundo. Calet con 147 y Caletero tercero con 146, con lo cual. Luego 141 cuarto y posarra. Eh, luego el túnel quinto con 124 y luego Sergio con 102. Me atrevería a decir que, pff, incluso después de lo que hemos visto en el Itemancos y de sí. todo lo que puede pasar, <laughs> a, hasta Sergio de Alfatauri puede tener posibilidades. Sí, ¿eh? ya de camino aprovechamos y preguntamos. Incluso eh, hay puntos. De más por, por no cometer errores, que no queremos en el último momento dar campeón el cual, el a otra persona. Como ya pasó. Pueden estar viendo en el directo, pueden ver en los espectadores, ahí está la clasificación y bueno, lo que te estaba contando, ¿no? Que es que Sergio, eh, de, de no correr Herrera y Castro hoy, y, uh -huh. bueno, pues ahí tiene sus posibilidades. eh Sí, el Alfa Tauri puede hacer hoy muchísimo daño a la cabeza. Y aprovecho, mira, eh, Noni March nos pregunta si de ahí descienden pilotos. Eh, ¿No? Eh, en principio no descienden de momento, pilotos. De momento creo que no se sabe. De momento no se sabe vale. porque depende de, de si saldrá una categoría el año que viene o no. Entonces están dependiendo uh -huh. de si saliese una categoría para el año que viene o no, vale. pues, pues podrían descender pues... O, o no. Y mira, tenemos a Marquis que pregunta por Castro y una cara triste. Tenemos por aquí un sí. fan, parece, ¿no? De, de, del piloto de Red Bull. Sí, hoy no está Castro, pero cuidado que está Patrick con el Alfa Tauri, eh, sí, cuidado sí. que ya sabemos del nivel del piloto de hoy, hoy con Alfa Tauri, sabemos de su nivel y cuidado porque va a estar ahí arriba, eh, yo creo que va a ser uno de los pilotos que evidentemente estará ahí arriba, como veis muchos pilotos con el medio, vamos a ver si muchos, algunos apuestan por una estrategia de ir con un medio y alargarlo, eh. Sí, por ahora ya tenemos en pista algunas vueltas ¿no? para tener de referencia el piloto de Ferrari, Posarra, que ha marcado ese 1'30 y el Alfa Tauri que todavía le sigue, pero a dos segundos. No sé si tú, tú hoy tienes favorito, Petu, le das la victoria ya a alguien. Bueno, yo voy a dar mi apoyo a los hombres, de, a los hombres que, que me dan ahí la oportunidad todos los domingos en Drivers F1 que uh -huh. es, y los pilotos que tenemos aquí hoy de Drivers F1 son arturo y molinero también patri pero bueno arturo que es el, el organizador de drivers pues bueno y vamos a Molly, que es, yo le llamo mi repre uh -huh. pues son los que los que bueno eh, hoy les voy a dar mi apoyo Bien, ¿no? si hablamos ya de carrera pues vamos a ver y posarra. de momento está ahí arriba pero y posarra... Una de Cali, otra de Arena, ¿no? Entonces hay que ver si se engancha al Mundial y dónde está. Y también habrá que estar atentos a esos pilotos reserva, como es que ahora mismo está ahí tercero, se ha colocado. Y bueno, y el señor Caletero, el hombre que siempre está en todas, ¿no? Sí, también tenemos como reserva ahí nuevo, si no me equivoco, a Lobito. Me gusta el nombre de, del nuevo piloto de Haas, que estará en sexta posición. ALM, sí. Lobito. Lobito. me sí. gusta Lobito. Uh... Y a mí me gusta José. ¿Aquí? Que está ahí decimotercero, el piloto de Williams. Tenemos José. nombre para, para todos, ¿eh? así que... Sí, desde luego. Luego lo demás, pues super punky, están los de siempre, ¿no? Tenemos a, a todos, los nos de siempre. Terán. Te voy a decir el clima, Lolo. Pregúntame, eh, pregúntame. Ten el paraguas al lado, pero creo que no va a llover, ¿eh? Tenlo por si sí acaso, por vale. si... Sí, un pequeño porcentaje, pero no tiene pinta. De momento creo que nos va a esperar tiempo seco y nubes a final de carrera, ¿eh? Me informan a mí por... Bien, bien, bien. Por el parte meteorológico de la meteorología Molineros Whatsapp, me confirman que, que tiempo seco y nubes a final de carrera. Así que, bueno, vamos a ver a ver si esas nubes no se convierten en algo más uh -huh. y tenemos alguna sorpresita a final de carrera. Mira, tenemos ahora mismo también la, la cámara del piloto de, de Alpha Tauri, Patri. Su cara, de cámara party, ¿no? subjetiva. Nos la, nos la... Nos la ha vendido ahí por Twitch. Nos, nos la vende. Dice, mira, haced lo que queráis. Yo no quiero saber nada. Así que nada. Gracias a... Bueno, si no me, equivo... Dime, si no me equivoco a lo mejor la, la de Molinero y Arturo también estaban por ahí, ¿no? Vale, o... pues voy haciendo... Bueno, bueno o sea, no, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Si tú haces trabajo de investigación y el que esté, pues <laughs> le, le enganchamos, le enganchamos. Mira, Patrick, que bien toma las enlazadas. Yo el domingo que tuve la, la desgracia de correr en Drivers F1 en este circuito, que es que no. lo odio. Eh... <laughs> <laughs> eh, me descalificaron por sancionar más de 30 segundos. <laughs> lo digo, no me escondo, no me escondo. Yo no sabía que en este juego te sancionaban por más de 30 segundos hasta que lo he descubierto en mis propias carnes. O sea. Un día tenemos que hacer un campeonato de casters. Yo soy malísimo, ¿eh? de, campeonato de casters. Iba, de, a estar, iba a estar interesante. De iba piloto, a estar Nemesis, pero... Nemesis cuadra vueltas por ahí, ¿eh? Cuidado. Sí, ¿no? Pero podríamos invitar claro a algunos que a Nemesis te vueltas? Podríamos invitar a algunos amigos. Que también son Puede estar interesante. Uh -huh. Lo que lo que es, podría estar interesante, Lolo, cuéntame, y cuéntame. algunos pilotos de campeones nos estarán escuchando. A lo mejor alguien de Troncos está por aquí y alguien de Elite Mancos también. Es organizar a lo mejor un pequeño torneo y Sports Pro Caster no organiza torneos. Solamente nos encargamos de realizar de la realización <laughs> por ahora. Pero de momento hacemos realización de torneos de bueno que ya vienen vienen ya creados. Pero hemos estado hablando y sería muy interesante sí. el organizar a lo mejor un pequeño torneo, sí, pequeño sí. torneo de verano eSports Procasters uh -huh. con los mejores pilotos de cada una de las ligas que hemos podido castear. Pues sí, no, nos hemos reunido la directiva de eSports Procasters, Florentino, eh, Petu y yo, y hemos estado hablando de. Joan Loporta. Joan Lolo Porta. Joan Lolo Porta y la verdad es que sí yo, yo creo que podría ser una experiencia también muy divertida algo como bien dices un torneito no un algo express para ese tiempo porque ahora mismo estamos finalizando muchísimas ligas este sábado tenemos el final de Troncos el fin de pasado tuvimos como bien decías el final de Elite Mancos y nada ¿Es que al final de campeones a, a, claro a los compañeros de campeones le queda solo tres grandes premios así que la verdad es que estaría bastante bien para ver a todos esos pilotos que ya conocemos que conozcan a otros pilotos, yo creo que podría ser algo muy interesante. No sé si tienes, a lo mejor por ahí guardada, Lolo, la, la clasificación, no, no, no para que la saques, no pero la clasificación de, del mundial de Elite, de elite Mancos. De élite mancos, pero, puede, sí, de pero estamos hablando de, estamos hablando de un campeón, y en, también entrarían los de Drivers F1, por supuesto. Uh -huh. sí. Pero estamos hablando de un campeonato, por ejemplo, hablando de campeones, pues un campeonato en el que estuviese Herrera, Castro, Caletero y Posarrail el Tuner, Sergio Patri, eh, hablando de Elite Mancos, uh, Brudíaz, uh -huh. uh, Torti. Uh, troborcito Arnau, trobor Gabri troborcito, Arnau, Gabri uh -huh. uh, uh, ¿qué más? Eh, eh, um, Killer Spain, sí, claro. Eh, eh, pilotos, los pilotos, y es que los de Troncoslick a mí me despistan, ¿no? pero. Secla, pero... Medina, ahí tenemos también muy grandes pilotos, Julen, que es un pilotos piloto de alto enorme. nivel. Los... Uh -huh. Y luego los pilotos de Drivers F1 también que muestran alto nivel. Hay un piloto que, que es Hatiki, que está corriendo y, y en Drivers F1 está mostrando tener sí. un nivel espectacular. Mira, y comenzó. son pilotos con muchísimo nivel. es ¿eh? sí, un sí. auténtico espectáculo. Y comenta por chat: Gary Towell dice, no hacer lo que gano yo seguro. <laughs> Gary Towell se no quiere ganar. ¿eh? <laughs> desde luego, desde luego. Y mira, García. Sergio. Mira, habla Carrasco y dice: ¿Dónde están Herrera y Castro? Pues eso nos gustaría saber. Si alguien los ha visto, por favor, que, que nos mande se busca. ubicación. Sí. Busque captura. Total. Eh, Sergio dice: es una oportunidad? Como decís, dice, Pero el circuito que peor se me da. Vaya. Bueno, pues. Es, nunca se sabe, Sergio. Eh, si se te da mal a tirar de. a ser conservador y ya está. Pues sí, no queda A atrás. ser conservador y a, y, a, y a puntuar el máximo que puedas. Al final tienes dos tíos por delante que ya sabes que no van a puntuar. Este circuito, lo que tiene los pianos, parece un carril bici, ¿no? Sí, desde luego, ¿eh? tal, cual. <laughs> tal cual, tal cual, tal cual. No es ha caído yo, pero, pero desde luego. ¿eh? Hoy estoy inspirado, Petu. <laughs> sí, sí lo estás, sí lo estás. <laughs> bueno, pero lo del otro día con los cárteles de las películas. Bueno, eso, sí eso que lo fue... reservo para las ganancias finales. Que cuando llegue la de aquí, los campeones, ya, ya, ya sacaré mi arsenal. Desde luego, desde luego. Ya puede temblar campeones F1 con, con la final, ¿eh? Porque, madre mía, qué bien se nos dio... Se, se disfruta muchísimo, es ¿eh? lo que hasta el último momento, vamos, eh, es real que no sabíamos quién había ganado. Así que, a ver qué pasa con, con campeones. Desde luego, desde luego. Bueno, en fin, los pilotos que de momento Lolo, como hoy pisen mucho carril bici, me da a mí que vamos a tener que estar echando cuentas con las sanciones. ¿eh? Sí, hay que sacar la calculadora de los segundos negativos que restarían, así que hay que estar pendiente con eso. ¿eh? Desde luego, desde luego. Bueno, pues oye, hemos, eh, no, no hemos analizado mucho el Mundial de Constructores, sí, sí que lo has puesto sí, ahí, te lo pongo pero si no, no lo hemos tenerlo, analizado ¿eh? mucho. Bueno, sí, ponlo y así, uh -huh. y así lo pueden ver. Cuando nos quedan cinco minutos ahora mismo de clasificación, Patri ha instalado el blando y bueno, pues ya ha colocado ese 1.34. Caletero, por cierto, qué bien suele clasificar. Luego, lo que digo, ¿no? Luego, una pena en carrera, ¿eh? Sí, Caletero, lo que decíamos, es el chico remontada. Parece que le gusta salir eh, por delante, que le pase algo y volver a remontar poco a poco durante la carrera. A ver qué pasa hoy con, con Caletero. Desde luego, desde luego. Eh, bueno, el Mundial de Constructores, ahí lo tenemos, ¿eh? eh interesante. O sea, sí. pero si eh, eh, El Mundial de Constructores, Lolo, este que estamos viendo, sí que está actualizado, ¿no? Eh, sí, sí. Espérate. Es que no me, coincide con él, vale, porque... no me coincide con el de Discord. Vale, disculpa, que he cogido otro. A ah, ponerlo. Aquí un segundito que lo, lo actualizo en nada. Vaya, lo, lo pongo vale, en ni te preocupes, ni te preocupes. Vale, que se ha guardado con otro nombre. Pues ahora Ojito, mismo. que me dicen. Mira, ahora sí, lo me, tenemos. Vale, ahora sí, vale, perfecto. Bueno, pues ahí estáis viendo el mundial de constructores. Ahora mismo Ferrari se mantiene ahí arriba uh -huh. y Mercedes, que mantiene sobre todo gran, muchos puntos de los que en su día consiguió Castro. Cuando, con el equipo Mercedes a principio de temporada, que estaba Castro ahí en el equipo Mercedes y ahora está en el equipo Red Bull. Y ahora, pues, hombre, el equipo Red Bull poquito a poco va sumando, pero yo creo que el, está bien situado Ferrari. Eh, para, para ganar este mundial de constructores, ¿eh? sí, totalmente los 244 puntos que tiene ahora mismo. Eh, eso es, es agua bendita. Vamos, eh, veremos a ver qué pasa. De todavía, Mercedes puede hacer cosas con... no está tan, tan lejos. Del desde cultural. luego, desde luego. Y ojito, Lolo, porque salta la sorpresa ahora mismo en las Américas, salta la sorpresa en Estados Unidos. Nos lo decían por el chat de Twitch, nos lo decía Sergio. Tenemos ahora mismo al hombre de Red Bull, a Castro, que se acaba de unir a la partida. Son 19 pilotos ahora mismo los que componen esta parrilla del Gran Premio de las Américas. Vamos a ver, porque mira, ha sido decirlo y ahora me sale que Castro ha abandonado partida. Bueno, pues yo aquí dando la bienvenida al piloto de Red Bull y me lo paga con, con esta moneda. ¿Qué te parece? Fatal, me parece fatal. A mí me había vibrado el mando. Vamos a te voy a, voy a intentar confirmar a ver si si Castro entra o, o qué pasa con él. Vale, quizás eh, pase directamente al Gran Premio. Pues yo te lo confirmo en un momento. Perfecto. Eh, estoy sancionado, mira, dice por chat ahora mismo Castro, sin quali. Bueno, pues ha venido a saludar. <laughs> el... Bueno, pues cuidado que podemos tener uno de esos días en los que Castro nos deleita con una de esas remontadas, ¿eh? Sí, sí, no puede ser el día en el que veamos al Red Bull pasar por todos los puestos de la parrilla hasta el final de carrera. A ver cómo no sabemos tampoco. Ya. Dime, dime. Vamos a ver. Bueno, es que queda, queda poquito ya, quedan dos minutos, iba a decir si no, Castro, si te llegas a haber conectado antes, te hubiéramos entrevistado. Pues sí. <laughs> pero, pero bueno, vale. Ya quedan dos minutitos, porque ya no nos, no nos va a dar tiempo. De todas formas, el no mismo, mira, tiempo. comenta dar... de puesto 20 a puesto primero. Pues mira. <laughs> A, va la... va atrevido, ¿no? Sí, sí, va con ganas. Castro ha cenado fuerte y... y viene a demostrar su valía. Pues por ahora Patri es quien se lleva la pole, ¿no? Ahora mismo el Alfa Tauri en esta primera posición. Con ese 1.30. Y muy muy cerquita está caletero, ¿no? El Ferrari de, de Caletero. Está sí. pegado, está pegado, está aquí. Estoy terminando de hacerlo, aquí los los ajustes técnicos y, y nada. Sí, desde luego, Caliterolo, es que fíjate, están en la misma décima, en sí, cinco misma. centísimas ahora mismo. Lo que separa un piloto de otro y vamos a ver si Caletero le puede arrebatar la vuelta a Patri mira Caletero acaba de sancionar vamos a estar muy atentos en esas enlazadas Lolo uh -huh. porque me parece que hoy va a ser eh, un circuito de una carrera de sanciones ¿eh? sí, creo es. que hoy los pilotos que menos sanciones tengan creo que van a estar arriba eh más allá de en la posición que estés el tiempo que estés entre unos pilotos y otros Molinero lo decía justo antes de, de principio de carrera no espero 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 sancionar poco pues eh, es que iba a estar. ¿eh? Vamos a estar también atentos a Arturo. Me habla de una estrategia que podía él, él llevar. De momento se la está jugando con el neumático medio. Decía, bueno, es que con el neumático medio puedo salir muy atrás. Eh, bueno, de momento ahí le tenemos en el box. No sabemos si saldrá más para adelante o no. Sí, ahora mismo Arturo en box después de este decimotercer puesto. Y bueno, a ver cómo se le da al piloto de Renault en la carrera de hoy. Y por arriba, si los Ferrari se quedan como están, nada mal, ¿eh? Segunda y tercera posición para el equipo italiano. Pues nada mal, y nos quedan 25 segundos para que esto acabe aquí en eSports Procasters. La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con campeones F1. Ahora mismo Patrick se aparta para dejar pasar el Ferrari de Iposarra, que marcó ese tiempo de 1.36. Estoy pendiente de si alguien le puede quitar la vuelta a Patrick. Caletero que lo va a intentar. Caletero va a intentar hacer una vuelta. Vamos a estar atentos al piloto de Ferrari a ver si le sale buena. Lo quiere intentar. Israel ahora mismo está en vuelta, pero no viene para nada mejorando. Lobito está. También en vuelta, la va a cerrar, no, se va para el box porque no mejora. Bueno, pues me parece que tan solo posarra se la podría quitar, pero va a estar complicado, ¿eh? va a estar complicado. Vamos a estar atentos a los Ferrari. Patrick, que también está en vuelta. Vamos a ver si mejora el piloto de Alfa Tauri. Todos muy pendientes ahora mismo de esos tres primeros pilotos. Molinero ahora mismo también está en vuelta. Viene mejorando muy poquito. Sergio se va a mantener en la décima posición con neumático blando y ya para abajo, Echi, Echi Sus, ojito, ese piloto sí. nuevo, Puig y Derba, ahí están, ahí abajo, que esos pilotos ya se van a quedar por ahí. Nos quedamos, si quieres, con los de arriba, nos quedamos, si quieres, con los dos Ferraris y con Patrick, que ahora mismo son los que pueden jugarse un poco esa primera clasificación y los tres primeros puestos. Ahora mismo y va a ser el primero en pasar por meta. Luego lo hará Patri y luego lo hará caletero. Atravesando ya las últimas curvas para encarar la línea de meta. 1.25. Está marcando. Va a tomar esa curva de izquierda. Es la última. Va a pasar por línea de meta. Vamos a ver el tiempo que hace Iposarra. Pasa por línea de meta. No mejora el piloto de Ferrari. No mejora. Vamos a ver, Patri. Patri va sancionando, eh. Ha dejado pasar a Caletero, pero también va con sanción. Así que esto se va a quedar como está. Patri es el hombre de la pole. Caletero segundo. Tercero y Posarra. Cuarto Puich, ojito ese piloto de Haas que se ha colado en esa cuarta posición. Israel lo hará desde la quinta, desde la sexta Lobito, desde la séptima Canelita, desde la octava Superpunky, noveno Molinero, décimo un undécimo Sergio. Quien decía que no se le daba bien este circuito, Hechisus, décimo, segundo, Derba décimo, tercero, décimo, cuarto, Arturo, décimo, quinto, túnel, a qué te gano, décimo, sexto, décimo, séptimo, Magnussen y décimo, octavo, José y Castro, que va a salir, veremos, ahí, remontada desde la décimo novena posición, Lolo. Sí, eh, también comenta por chat Castro ahora mismo, si puedes mirar WhatsApp, que información de última hora que le estará llegando. El Burofax. La información de última hora, ya, a ver. Te, te, nos, toca, nos toca aquí revisión. Dice que nos va a dedicar la carrera a los casters. Bueno, increíble gesto aquí de, de Castro. Que, que nada, que, que saliendo en esta vigésima, bueno... decimonovena posición con el Red Bull, que nos vaya a dedicar la carrera, es precioso. ¿eh? Bueno, pues si quieres, Lolo, ya te hemos dicho, la parrilla de salida. Me compartes todo lo que me tienes que compartir. Ahí lo tienes. Y comenzamos con el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos al Gran Premio de Estados Unidos en las Américas. Bienvenidos a la vigésimo carrera de este gran de este campeonato de campeones F1, donde no está el Mundial en juego, pero cuidado, porque el líder del Mundial hoy le pueden recortar esa ventaja que tiene en este maravilloso circuito. Y hay que tener muchísimo cuidado con las sanciones. Lo veníamos recordando. Es uno de los circuitos donde más suelen sancionar los pilotos. Y seguramente los que menos sancionen, más puestos subirán en la carrera de hoy. Vamos a ver cómo está ese campeonato. Porque hay. Caletero tiene la oportunidad. Castro tiene la oportunidad. Pero sancionado y saldrá desde la última posición. Y Posarra se va a mantener ahí. En esa cuarta posición de momento veremos a ver si se acerca a Caletero, si se acerca a Castro. Y bueno, vamos a ver hasta qué piloto puede acabar luchando por el Mundial. Como siempre a mi lado el hombre de la magia, Lolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, decías que no se juega el Mundial. El Mundial creo que se juega en cada carrera, ¿no? Así que... Oh, mamá. A ver qué pasa, ¿no? No quiero corregirte. Simplemente es una apreciación, ¿vale? No, sí, desde luego, desde luego. Y, y, y buena apreciación. Para darle la imagen. Bueno, eh, lo, ojito con los neumáticos. Eh, vamos a ver, porque diferentes estrategias. ¿eh? Ahora mismo lo que estoy viendo es que los 10 primeros pilotos salen con neumático blando. Tenemos a Sergio en la undécima posición. Ojito, Sergio, que apuesta por neumático duro. Va a apostar, evidentemente, por una parada. Sí. Eh, eh, y veo que eh, Echisus apuesta por el blando. Veo que Derba, Artur y el túnel uh -huh. van con el medio. Y luego tres blandos y el último Castro que va con medio. ¿eh? Sí, y como bien apuntaba Sergio, nos pone por, por chat: toca carrera de estrategia. Y también comentaba mini pole. <laughs> por esta. Desde luego, desde luego. Mira, Adri, Adri nos dice que cómo se une este tipo de competiciones. Nos lo preguntan mucho así sí, en, en eSports muchísimo. Procasters. Eh, tenéis las redes sociales, ¿vale? Eh, en eSports Procasters uh -huh. tenéis las redes sociales de Campeones F1, de Elite Mancos, de Troncos League y de, y de más competiciones de Fórmula 1 que no casteamos aquí, pero están en nuestro, en nuestro sí. Instagram, ¿vale? Ahí, el para Instagram elegir, es. Eh. Exacto, el Instagram es eSports Procasters, ¿vale? Como suena. Os metéis ahí, nos seguís, obviamente, <laughs> y podéis mirar en estas, en estas diferentes ligas, en sus Instagrams. Podéis escribirles por privado, seguirles, sí. hablar con ellos y... Y, y preguntad por ahí toda la información para, para las nuevas temporadas que ya serán sí. con el Fórmula 1 21. ¿eh? Es. Y quería matizar que si ya de camino le dicen a la liga que van de nuestra parte, mejor que mejor, porque ah, así bueno, todo, claro, por todo queda en casa y ellos se alegran mejor. Sí, que tendrán mejor. No nos no, no, no rasguemos las vestiduras, tendrán un mejor trato, por supuesto. Sí, seguramente mejores coches. Mejor eh, más Exacto. puntos y. Sí. El Ay. código descuento de días por <laughs> Con nuestro código ganas carreras, ¿eh? Madre con mía. Nuestro, no, con nuestro código, código Mazepin. No sé, sí. con, <laughs> Ay. con nuestro código Mazepin acabarás último o, o yendo por el carril bici. Ay. Pues... Bueno, en fin. Las últimas unidades, Lolo, prepárate, calienta de esos gatillos que ahora mismo ya están llegando a la parrilla de salida. Todos los monoplazas, todos los pilotos nerviosos, todos impacientes porque se encienda el semáforo, se apague y comiencen estas 28 vueltas del Gran Premio de las Américas, de Estados Unidos. Todos ahora mmm, absolutamente colocados, se hace el silencio cuando todos ahora mismo se quedan ahí quietos. El semáforo que se está a punto de vencer va a comenzar los segundos, se va a apagar el semáforo un segundo para que comience el Gran Premio de las Américas. Vamos a ver, Defiende la pole Caletero sale segundo Vamos a ver Si Puig se cuela, se cuela por ahí Vamos a ver El Has que ha salido bien Caletero que ha salido Por la partida Muchísimo. Vamos a ver En la frenada Se cuela Caletero Y Posarra se toca con Patri Patri se tiene que ir por fuera Por detrás veo mucho movimiento Veo que suben Y bajan posiciones Veo Superpunkis Subiendo posiciones Veo que Molinero también Ahora mismo peleándose sí, Con fuera, eh. y Posarra Sí Y Posarra para afuera Se Molina mete dentro también. de la pista Tiene detrás a Novoa Ahora mismo hay bandera amarilla Veo bandera, sí. bandera amarilla por ahí, pero Molinero. se ha quedado rápido. Uh -huh. Sí, Molinero ha bajado a alguna posición. Veo que Israel ahora mismo detrás de Novoa, Veo que Castro ha subido a la decimotercera posición. Seis posiciones que ha subido Castro. Vete si quieres con el Lolo, porque este nos va a regalar, me parece que unos cuantos adelantamientos. Ahora mismo colocándose detrás del túnel. Intentándole, fíjate con qué se tira, se tira con todo ahora mismo el Red Bull de Castro. Intentándole pasar al Racing Point del túnel y lo hace sin problemas. Colocándose ahora mismo detrás de Arturo. Fíjate, decimosegundo ahora mismo Castro, ¿eh? Sí, el piloto de Red Bull está, vamos, tiene unas ganas de, de llegar a lo más alto increíble, eh y Posarra peleándose con Caletero ¿eh? Vamos a ver si se calman un poquito Porque cuidado que Caletero, el hombre Que como me gusta decir, es el hombre que está en todas Ahora mismo lo que está es primero Pasándose de frenada, tomando esa curva de izquierda Si tiene ahora mismo detrás a Patri Colocado, cerquita, muy pegado, queriéndole poner nervioso Queriéndole arrebatar la primera posición Porque Patri sabe que tiene muy poquitas oportunidades Para engancharse al Mundial Y esas oportunidades pasan Por ganando hoy aquí en las Américas Y que los de delante puntúen menos que él Bastante menos, si sí puede ser Molinero sí. con mucho muchísimos problemas eh. Fuera, eh. Molinero bueno, sí toque. Molinero y Derba están teniendo muchísimos problemas Molinero va con el ala tocado y Derva creo que no pero Molinero va a tener que entrar porque va ahora mismo con el con el alerón tocado y Puig ha tenido muchísimos problemas muchísimas posiciones las que ha bajado el piloto de Haas eh. sí, no sé qué parte. tipo de problemas habrá tenido el piloto de Haas ahora mismo está detrás de José tiene por la parte izquierda que te gana que te gano que se está tirando a José lo va a adelantar se coloca décimo tercero también lo hace Puig y pasa ahora mismo a José los Williams con problemas. Me voy a la parte de delante. Por la parte de delante es Castro el que me está contando cositas. Es Castro el que nos está regalando cositas. Vamos a ver, Castro ahora mismo detrás de Canelita. Canelita detrás de Sergio. Sergio decía, lo vuelvo a repetir. No es un circuito favorito. Bueno, pues es su oportunidad para engancharse al Mundial. Castro que tiene que levantar el pedal para no llevarse puesto a Canelita. Están bonitos los tatuajes de Mercedes. Pero y Castro no quiere uno. Pasando bueno, en el mismo sitio donde ¿eh? lo hizo con el túnel. Pasando ahora mismo a Canelita. Y dijo Castro. Dice: Os voy a regalar dar una carrera, ¿cómo se nota Lolo cuando un piloto no tiene absolutamente nada que perder? Canelita ahora mismo que se pega, Castro que le quiere cerrar, vamos a ver si es limpio, vamos a ver si es limpio, Canelita se tira, Castro que se defiende, se tocan, cuidado, es que cuando te vas por fuera, ahora mismo recupera la posición Castro, pero es uno de los problemas que yo creo que va a encontrar el piloto de Red Bull, ¿no? Que cuando sales tan atrás, te encuentras con, con muchas situaciones como estas, fíjate, pasándose de frenada, se le cuela, Canelita se le pone por delante y le está dando guerra a Canelita, ¿eh? Sí, ante todo, bueno, lo que se denomina tráfico. Uy, fíjate que paralelo más bonito. Ahora mismo Castro por fuera, perdóname Lolo, se coloca Castro por delante, Canelita se la quiere devolver. Lo que nos están regalando estos hombres. Me estoy muy atento también por delante, porque Patri está muy pegado. Mira, este Canelita iba con el alelón tocado, se va para el box, ¿eh? Sí, eh, yo he tenido un problema de... Me ha sal... Se me ha salido de la sala, si ¿sí me pueden mandar invitación, mientras pinchamos desde el vale, Twitch. Ni te de... preocupes. Ahora mismo te mando invitación. Perfecto. Yo te mando invitación enseguida. A veces pasa esto, que nos sí. echa aquí. Venía dándome bugueos extraños, no sabía si era de, de Codemaster. Vale, un segundito. Yo te mando unas pocas. Vale, que se está uniendo. Vale, perfecto. Yo, por si acaso, te mando unas poquitas, lo para que tengas. Perfecto. Ahora mismo estamos montados en el coche de Patrick. Para los que digan, bueno, ¿qué estamos viendo entonces? Si no está Lolo en el juego, bueno, pues porque Lolo, como siempre digo, es el hombre de la magia. Y aunque Lolo no esté en la partida, dice, bueno, yo a esta gente le sigo poniendo la partida. Caen las primeras sanciones. Castro, ojito, que ya está noveno el piloto de Red Bull. Por delante veo que hay movimiento. Ojito, que Hechisus y Lobito Israel se están pegando. Y también con Novoa. Madre mía, la que hay montada, Lolo. En cuanto entres, vete con ellos como una bala. Porque ahora mismo Israel se está peleando con Novoa. Tiene que levantar el pedal el compañero de Castro que está luchando por sumar el máximo de puntos para Red Bull pero dentro de poco se va a encontrar con su compañero que está haciendo una escalada épica Lobito ahora mismo peleándose con Echi Sus. están pegadísimos todos los pilotos haciendo el paralelo Lobito le quiere pasar está detrás se mantiene ahí en la octava posición ya sé, Lolo cuando estés perfecto. perfecto perfecto pues vete si quieres con la séptima posición porque ahora mismo están peleándose ahí con Hechisus, está peleándose con el hash de Lobito, y ya viene Castro por detrás, ¿eh? Ya viene Castro por detrás apretando, ya viene Castro por detrás empujando. Fíjate, ya está octavo, ¿eh? Madre mía lo que está haciendo lo, el piloto de República. Sí, Lobito, Lobito tirándose, sí. Eh, Lobito tirándose al McLaren de H, pero al Hechisus, perdón, he dicho H. Hechisus ahora mismo se coloca por delante, se mantiene sexto, Lobito por detrás, Castro quiere aprovechar la suya, la soma del coche en las enlazadas. Aquí no se quiere arriesgar, porque sabe que si arriesga sanciona. Si sí, es lo que no queremos. Mira, de hecho, Echisus acaba de sancionar con 3 segundos. Castro detrás, pegado, aprovechando y sacándole partido a un neumático medio que lo que va a hacer es que la largue y pare más tarde que sus rivales. ¿eh? Sí, la, lo que comentaba al principio Sergio, estrategia. Es lo que tocan. Este está, está detrás. Va a su sitio favorito. Va a su sitio favorito. Se va a tirar. Se tira y pasa por delante. Se pone ya séptimo. Y va ahora mismo a por Hechisus, Novoa, Superpunk. Y todas esas son las posibles víctimas que vaya a dejar Castro por el camino. Porque de momento ya ha dejado más de la mitad de la parrilla. Qué espectáculo, como siempre, en cada carrera. Patri detrás de caletero, muy cerca, ¿eh, Lolo? Sí. Patri eh, tiene bastante cerca aquí al piloto de Ferrari. Y cuidado que, que no lo intente en breve, ¿eh? Veo. Sorprendentemente, el túnel le ve un poco abajo de lo, de lo habitual, ¿eh? Sí, está en está... esa décima posición, neumático medio, pero no, no hay pilotos que lo pasan mal aquí, ¿eh? Sí, el. el lo Uy, que... se le va el coche Artur un poco. Perdóname, se le bailaba el coche Artur un poco. Y ha perdido un poco de cancha con, con el túnel y Sergio, que les estaba siguiendo la Estela. Bueno, a ver si le puede enganchar pronto. ¿Decías, Lolo? Sí, no, lo que comentabas tú, que hay circuitos para, para algunos pilotos y. Y nada, puede que este no sea el circuito del túnel. Eh, sabemos que es un grandísimo piloto, así que nada. Eh, a ver qué, qué puede dar en este circuito. Si, si no es el suyo, pues. No es el suyo. Habrá que estar atentos, habrá que estar. Si, no, si no es el suyo, no es el suyo, desde luego. Eh, y el túnel, pues pegándose a Sergio ahora muchísimo, eh, queriéndole poner en apuros, queriéndole darle darle un poquito de nervios al piloto de, de Alfa Tauri. Cuidado, que aquí se han juntado dos que decían que el circuito no es para ellos, pero dentro de sus posibilidades, seguro que nos regalan cosas bonitas. Eh, Chisus quinto, ahora mismo eh. detrás de Novera, sí, Castro, quinto subiendo posiciones, madre vamos, mía. como un tiro, eh y va por super punky, pero vamos, pasándose de frenada, le está dando una trallada, ese neumático medio, que madre mía, lo nuevo que lo va a dejar. Eh, Lobito detrás de Chisus, eh, van a por ellos, vamos. Vamos a ver, abriendo DRS, Hechisus y, y Lobito, ¿eh? Sí. Novoa, que no lo puede abrir, no se puede defender el piloto de Mercedes. Vamos a ver, Hechisus. Está ahora mismo cogiendo, le se sale de la aspiración. Se va a tirar ahora mismo ahí en esa curva número 12. Se tira con todo, se abre un poquito, se va un poquito por fuera. De hecho, le queda una sancioncita de 3 segundos. Y lo que te iba a decir, pues mira, te voy a decir las sanciones porque veo que Hechisus ya va con 9, ¿eh? Sí, eh, lo que decíamos, los segundos que haya que sumar. Aquí con estas salidas que hay del piano. Uy, se van a acumular muchísimos y las sanciones luego determinan el gran premio, así que hay que tener sí, desde ojo con luego, eso. desde luego y, y Castro va por Super Punky, eh. Lolo Castro va por Super punky, asomándole, poniéndole nervioso, encarando la línea de meta, va a abrir DRS, pero no le va a hacer ni falta porque está pegadísimo. Abre DRS, tira un poquito de ers Super punky, defendiéndose como puede, le cuesta, esta recta es complicada, pero lo va a hacer en la 1, se va a tirar y lo va a hacer para colocarse ya cuarto y ya solo le quedan los Ferrari, el Liposarra, el de Caletero y el de Patri, ¿eh? Lo Impresionante de Castro, ¿eh? Castro... Seis, vueltas, seis vueltas para pasar de la decimonovena a la cuarta posición. Increíble, ¿eh? No tiene nombre. Lo, lo que está haciendo el Red Bull. Bueno, que nos digan por el chat lo que les parece lo que, está haciendo, lo que están viendo de Castro. Porque Increíble, es, está, vamos, es que... está, su compañero ahora mismo, 1.34 Israel. Vuelta rápida para él, ¿eh? Bueno, pues esta hoy es el gran premio de, de los rápidos de Red Bull. Sí, desde luego, pero vamos a ver Israel si puede ir subiendo posiciones, porque ahora mismo está muy abajo. Ese toque de Alerón no le ha venido no le ha venido nada bien. Eh... Tenemos ya a Patrick cada vez más cerca, ¿no? Al piloto de Alfa Tauri del Ferrari. Sí, te... se va acercando un poquito al... a poco. Y poquito sí... a poco se va acercando él. Si sí, te dime, parece, tú dime. estás en Twitch, ¿verdad? Lo estás viendo también, ¿no? Yo estoy en Twitch, sí. Perfecto. Te voy a poner unas repeticiones de la salida. Vamos a ver unas repeticiones un poquito de la. Sí, del inicio del, del Gran Premio. Perfecto. Pues vamos a disfrutar un poco con repetición de, de la salida. Patri, de momento, no está manteniendo el ritmo detrás de Caletero, aguantando, simplemente tampoco lo ataca, simplemente se mantiene a esa distancia y, y ahí aguantando ¿eh? el hombre lo que puede. Y, y Posarra, que no ha aguantado el ritmo, y Posarra ahora mismo está quedándose colgadísimo, está quedándose colgadísimo y Castro se está pegando. Y ahí vemos la repetición de la salida. Vemos cómo la repetición de la salida, cómo salían bien los diferentes pilotos y salía muy bien en esa parte izquierda que se pegaba Caletero y Patrick. Patrick le cerraba muchísimo a Caletero, eh, prácticamente lo, lo sacaba de la pista y al final Caletero se, se colaba por medio. ¿eh? Sí, no, aquí podemos ver perfectamente cómo ha sido esta salida en la que se juntaba muchísimo en esa primera curva. Y también quizás estaréis viendo como que se mueven extraños los coches, es, es como que Codemaster me tiene medio bugueado. Así que voy a intentar solucionarlo, ¿vale, Petu? Para que podamos disfrutar bien de la carrera y que se vea todo lo fluido que se pueda. Vale, sí, sí. sí. Tú Envíame lo que... invitaciones si puedes. Y... Perfecto, tú lo que puedas ir haciendo uh -huh. sin problema. Te voy a mandar. Siempre me cuesta encontrarte. A ver, ¿dónde estás? Es que raro, porque me parece es como no conectado. Vale, un segundito porque tiene que estar ya. Vale, ahora sí. Y aquí tenemos, más o menos se aprecia el incidente de Puig y Molinero, que con el bugueo que estoy teniendo, pues parece que ha sido más. Pero bueno, es ese pequeño toque que ha hecho que los dos se salgan de pista. Y de ahí que Molinero perdiera tantas posiciones desde el inicio del Gran Premio. Vale, estoy entrando ya con tu invitación. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Intentamos solucionar esos problemitas técnicos que, bueno, a ver, si... Es normal. El, el día que nos contrate Canal Plus, cambiará la cosa. <laughs> bueno, ya no, ni existe Canal Plus, ¿no? <laughs> Así que será Movistar, ¿no? Movistar, Movistar Plus, desde luego. Eh, voy contando la situación sí, sí. de carrera para Entiendo. los que no están viendo, para que estén ahí un poquito. Eh... Bueno, nos dejan aquí un <laughs> <Sí>. no, <laughs> y, y, y tu silencio, digo, es, es por eso el silencio, porque <laughs> no. Sí. Eh, gracias, Paul. Pues, Estábamos. que nos sí. escriba en las redes sociales si quiere y no tiene por qué dejarlo ahí que <laughs> claro, claro, exacto. O sea, nos puede, no escribir, nos cómodo. puede escribir, nos, puede escribir <laughs> por... nos puedes escribir, Paul, si quieres por el Instagram, ¿vale? eSports Procasters. Uh -huh. eh... Escríbenos si quieres por el Instagram por privado y ahí podemos Ah, es para nuestro campeonato Y el Resi, no sé quién es, el Resi94 no, Yo tampoco lo ubico ahora mismo Pues si queréis no chicos, quiero... habladnos No queremos drogar ni, eh, no droga ni nada Gracias, gracias por <laughs> Habladnos, por el... habladnos por, el... por el privado de Instagram que ahí, ahí es donde llevamos Solucionado todo. el problema técnico, espero que ahora vaya bien Perfecto bien. Bueno, pues una vez solucionado el problema técnico, vamos a contar la situación de carrera. Ahora mismo Patrick acaba de parar, acaba de plantar el neumático medio, sale del box, vamos a ver, lo va a hacer un poquito atrás y se va a encontrar con tráfico el piloto de, de Alfa Tauri. Y Posarra lo estaba pasando mal, también ha entrado al box, planta el duro, ¿eh? Y Posarra, yo creo que hay pilotos que el neumático medio lo alargaban, ¿eh? Hay pilotos entrando en una vuelta 9 10 con un blando, cuidado que el medio se puede, hay pilotos que lo pueden alargar hasta final de carrera, ¿eh? yo he visto aquí alargar mucho el medio. Vamos a ver por qué Posar ha apostado por un duro sí. y vamos a ver si lo puede llevar hasta final de carrera. Bueno, lo va a llevar hasta final de carrera, sí, pero sí. vamos a ver los que han apostado por el medio, en qué vuelta entran. No, sí. Castro le ha dado mucha tralla y bueno, hay diferentes pilotos por ahí que van con el medio, a ver hasta qué vuelta lo pueden alargar. Y Posar, según sabía Castro intentaba por... calentar un poco el neumático. Sí, porque, porque el duro es un neumático sí. que le cuesta eh. Totalmente, así que a ver cómo, cómo le va, ahora mismo nueve vueltas llevamos de este Gran Premio y Castro segundo Sí, sí, desde luego, Castro adelantó y Posarra se colocó segundo y, y ahora mismo, o sea, perdón se colocó tercero, uh -huh. Patri era el que estaba segundo y en, con esa entrada a box de Patri intentando defenderse un poquito o intentando un undercut a, a Caletero, pues ha entrado antes y se va a encontrar pues solamente con, con Lobito, ahí mis de tráfico, eh Sí, eh, lo habito. Caletero el... que aguanta, aguanta en pista, Caletero, ¿eh? Uh -huh. Es el... momento para que Castro apriete, ¿eh? Es momento para que Castro empiece a apretar y, y marques diferencias. Decías Lolo. Sí, sí pero vamos, decirle a Caletero que apriete. A Castro que apriete. <laughs> te, te va a decir más todavía. Con todo lo que lleva. Más llevo... todavía, más todavía. Ahora es el momento en el que Castro tiene que dar absolutamente todo. Si le quedan ahí. No sé, otras ocho vueltas de neumático medio las tiene que exprimir al máximo. Veo que el hash de Lobito entrando al box, cumpliendo un poquito de sanción y sale con neumático medio. Cumpliendo de sanción, creo que cumplió sanción, no estoy seguro, pero juraría que sí. Va a salir décimo segundo, sale Lobito por detrás de Israel. Eh, como te dije, Lolo, ahora mismo muchos pilotos en, de, en parrilla sancionados. ¿eh? Sí, tenemos solo se salva Caltero Castro, Patrick, Il Tuner, eh, Puig. Y lo visto porque se ha, se ha limpiado ¿no? al pasar por box. Y, sí, y Canelita, <laughs> cuéntalo, cuéntalo. canelita pegándose, pegándose muchísimo a SuperPunky. Mira que Super Punky va con blando nuevo, pegándose mucho a él y manteniendo una distancia de 0,7 ahora mismo. Es la distancia que le está separando de SuperPunky, que se quiere acercar muchísimo. Por detrás Novoa, los dos Mercedes ahora mismo, intentando poner nerviosos a diferentes monoplazas. Novoa detrás, pegado ahora mismo, de derba, también con blando nuevo, ¿eh? Sí. El, el piloto de, McLaren, de Mercedes, perdón, y lo va a pasar, ¿eh? Se coloca detrás, lo va a pasar sin problemas. Se coloca por delante. Décimo, tercero ahora mismo. Y Lobito, cuidado, ¿eh? Neumático medio puede ser el tapado, ¿eh? Neumático medio, nuevo. Uh -huh. Vamos a ver hasta dónde lo alarga. Y los pilotos de delante, todos con sanción, ¿eh? Sí. No, Lobito, la verdad es que. Está haciendo su gran premio. Él está haciendo lo que Pero tiene que, que hacer. Esperar, ¿eh? Bueno, acaba de sancionar. Y atento que Caletero a boxe, ¿eh? Caletero a Box, momento para. Mira, y Patrick va, va a hacerle el undercut, ¿eh? Uh -huh. le hace el undercut, pasa, sale por delante, sale muy pegado, eso sí. Y Caletero, bueno, pues a una distancia uh, que, que no, no creo yo que sea la que le guste, ¿eh? No creo yo que sea una distancia que le guste. Castro ahora mismo, 10 vueltas de medio. Muy atentos a lo que alarga Castro el medio, aunque lo tiene que tener un poquito fundido. Vamos a ver, Patri y Caletero ahora mismo van con un neumático medio nuevo y presumiblemente le irán recortando a Castro poquito a poco, ¿eh? Sí, vamos, vamos. O Esa distancia está. que vemos ahí de 11 segundos uh -huh. eh, le da a Castro. Exactamente, no sé cuánto se pierde. Si nos lo pueden decir por el chat, cuánto se pierde más o menos. De tiempo en este pit lane, no es un pit lane donde se pierda mucho tiempo. Eh, pero si algunos nos lo pueden decir por el, whats, por el WhatsApp, iba a decir por el chat. Si hay gente que lo sepa, que nos lo diga. Porque ahora mismo, yo creo que Castro entrando. Eh, bueno, saldría. Bueno, es que el túnel, el túnel, Sergio y Puig y Arturo, todos estos tienen que entrar, ¿eh? Sí, así que a ver cómo. Cómo lo hace el piloto de Red Bull. cómo lo gestionan eh? sí, porque puede salirle muy bien la cosa si, si lo mide pero vamos él está aprovechando para sacar tiempo ahora mismo a Patri lo está intentando bueno Patri le ha recortado un poquito pero nada nada vuelve, vuelve a separarse de Patri sí lo que pasa es que los pilotos que están alargando la parada lo van a pasar mal eh porque están todos muy pegados es que los pilotos que han entrado nuevos eh, tanto Iposarra como Super Punky como Israel Canelita y demás, todos estos pilotos eh, han pl plantaron el blando pero es que estos pilotos creo, te voy a decir ahora mismo eh, hay pilotos por ahí que van a, tres, a dos paradas, eh, Puig eh, perdón, mira, te voy a decir Superpunky va a dos paradas, Israel a dos paradas Canelita va a dos paradas Novoa tiene que ir a dos paradas eh, todos esos van a, tienen que parar otra vez eh, porque han puesto el mismo compuesto, han hecho blando blando uh -huh. y estos van, a, estos van a tener que parar eh. sí, así que estaremos muy atentos a lo que vaya pasando y mira por chat, eh, Julen de Troncos League que nos saluda. Nada, Julen, Lolo, ahí. lo veremos. Lo veremos este sábado, ¿eh? que hay gran final. Este sábado y gran final de Troncos League. ¿Y ¿A qué hora, Lolo? ¿A qué hora, a qué hora dice a la gente que ya puede estar conectada? De la tarde empezará todo aquí en Procast. A, a lo mejor un poquito más tarde, porque a lo mejor tenemos antes PEC. Ah, vale, vale. No descarto yo que tengamos el sábado a las 5 y Sportspec. vale sin problema y luego seguido de troncos league tarde, tarde a lo mejor buena, ¿eh? tarde de sábado tarde de sábado puede pintar de locura eh sí totalmente con la final de troncos league ya ya seguro que va a haber locura vamos Puede haber locura. Mira, Canelita pegadísimo a Israel por delante y Posarra con problemas. Y Posarra está perdiendo mucho tiempo detrás de Superpunky y detrás de los Renault. ¿eh? Ahora mismo Arturo sexto, Superpunky séptimo. Vamos a ver si no hay ahí órdenes de equipo. Pero y Posarra que está perdiendo tiempo y Caletero poquito a poco pegándose al coche de Patrick. Y Patrick Caletero recortándole poquito a poco a Castro. ¿eh? Le van recortando. Ahora mismo 10.9. Ya han bajado a los 10 segundos. Y poquito a poco que, que le van a ir recortando algo al piloto de, de Red Bull. Mire, pues ahora acercándose muchísimo a Super Punky, eh. Acercándose muchísimo a Super Punky y, y le va a tener a tiro, pero rápido. Ahora mismo las enlazadas, yo creo que es que le tiene muy pegado, tiene mucho más ritmo el piloto de Ferrari. Sí, el piloto de Ferrari va rodando más rápido y en nada se va a acercar a este tren de los Renault. Y ha parado a alguien por arriba, ¿no? Eh, por arriba, pues se está no volviendo ten... loca mi no, parrilla, no, 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 por arriba. No. Loca tu parrilla, no, sí, posiblemente. Exact, exact. Se me acaba de ir, sí. voy un momentito. Voy, cojo otra invitación, ¿vale? Vale, no te preocupes, yo te mando más. Sí, perfecto. Na... Hoy creo que es que daban un tormentón por ahí, por la zona de, de, de tu pueblo. <laughs> y... Pues como no sea tormentón de calor, porque vamos, estamos. Y está, y está pasando factura. No pasa nada, tú y que hay tormenta y la gente se pone compresiva. <laughs> de hoy... Es que yo creo que te, te da problemas de conexión, me parece a mí. Sí, ¿no? Vale, un momentito, voy a ver una cosita. Sí, de como que te conectas y te y es raro, ¿eh? Sí, sí. Pero te ah, quiero, sí. Porque a mí ahora me parece desconectado vale, sí. en la play. Un segundo. Yo, yo te estoy mandando unas cuantas. Bueno, yo le voy contando aquí al pueblo sí. lo que va pasando, ¿eh? Lo que va pasando es que ahora mismo Caletero está a 0.7 de, de Patrick, intentándole coger rebufo en la recta de meta. Están tomando la curva 1. Patri está por delante, se mantiene por delante. Y lo que os puedo contar es que ahora mismo eh, Castro se mantiene a 11.2. Está manteniendo esa diferencia de 11 segundos con los pilotos de detrás. Y se está acercando ahora mismo a, a José, que lo está doblando sin, sin problemas. Castro consigue mantener esa diferencia. Cuando Caletero se vaya acercando a Patri, lo único que van a hacer es que Castro, pues poquito a poco, coja un poquito de distancia y coja esa diferencia. Con estos pilotos, por detrás os cuento cosas. El túnel se mantiene cuarto, Sergio se mantiene quinto detrás del túnel a 1.0 y el túnel está a 11.2 de Caletero y Patrick, que son los que están en segundo y tercero. Y os cuento más, todos ahora mismo están sancionados. Os digo que los únicos pilotos que han pillado sanción son Castro, Caletero y Molinero. Todos los demás pilotos, fíjate, Molinero me decía ahí entre Bambalinas, oye, qué difícil es no sancionar. Bueno, pues de momento no lo ha hecho. Así que eso, sinceramente, aunque el piloto de McLaren esté ahí abajo, es, es una buena señal. Eh, todos con sanciones de tres segundos y os digo que Derba en la decimotercera está con seis. Eh, eh, sus 14 segundos en la decimocuarta. Y los demás 3 segundos y José con 6. Eh, Castro acaba de sancionar eh, con otros 3 segundos. Así que cuidado que de todo esto al final, el que os, decimo, os digo yo, que el que no saque sanción o el que menos sanción saque, va, va a tener. Va a tener ventaja. Castro, por cierto, alargando el neumático medio 14 vueltas. Eh. Después de la traya que lo dio al principio, Arturo lo lleva alargando 13. Y no están sufriendo de manera excesiva, ¿eh? no están sufriendo de manera excesiva y Posarra se mantiene con un duro y Sergio va con un duro también, yo hablaba con Arturo, le decía, el piloto de Renault, le decía, oye, eh, creo que el neumático medio en este circuito lo podéis alargar más de la cuenta, creo que es un neumático que puedes ir bastante largo y puedes arriesgar a una parada a una parada medio-blando o blando-medio si alargas el blando y si alargas el medio ¿eh? estamos, y creo que los... estamos hablando del Petu Caster Ingeniero Estamos hablando de, del Petu Engineer. El Petu Estrategias, ¿eh? Increíble, ¿eh? Petu, Petu Estrategias. Eh, mira, yo, cor yo corrí el otro día. Sí, cuéntame, cuéntame. Y me llevé la sorpresa de que el blando me estaba aguantando bastante. Y de que el medio me estaba aguantando bastante. Y al final eh, no pude acabar la carrera por sanciones. Uh -huh. Pero yo tenía pensado acabar con el medio la carrera perfectamente. Es que no sé si lo hubiese conseguido acabar, hubiera acabado en chanclas. Pero, pero lo hubiera intentado Superpunky asomándole el coche a Sergio, queriéndole poner nervioso ahora mismo en esa cuarta, quinta y sexta posición, sexta, la, la que ocupa el piloto de Renault Superpunky, el túnel la cuarta y Sergio vale, en la aquí, quinta. ¿vale? Ya estamos aquí con la imagen. Tranquilo, cuando tú puedas. Eh, estamos aquí con Super Superpunky, como comentas. Sí, pues mira, pegadísimo a Sergio, ¿eh? como lo pueden ver ahí nuestros espectadores. Ahora mismo está pegadísimo. Gracias a las 25 personas que ahora mismo estáis viendo el directazo, escuchando aquí al hombre de la magia, Lolo, y a un servidor, a Petu, intentando contaros lo que os pasa, intentando que este ratito os haga divertido, os haga ameno, os guste la Fórmula 1 con nosotros y os guste lo que os damos aquí en East post Procasters. Ahora mismo pegándose Super Punky muchísimo al coche de Sergio. Os recordamos que tenéis la final de The Troncos League este sábado justo después de la final de Sportspec, eh, que, bueno, una liga que se estrena con nosotros y la podéis ver a partir de las 5 de la tarde, en principio, si no tenemos problemas de bugueo ni nada, eh, a partir de las 5 de la tarde ya nos engancháis, empalmáis con la gran final de The Troncos League, donde vamos a vivir un auténtico Sergio. espectáculo. Eh, perdona, Sergio, que se... Sale a Dime, a ti... Lolo. Ha... Vale, a mí me sale que ha cambiado de anfitrión y que ha terminado la carrera, entonces imagino que no será lo que está pasando. Vale, pues... Vuelvo a entrar. ¿no? no. Vale, vale. Vale, vale. O sea, bueno, pues como veis, eh, a Lolo le ha invadido sí. el alien del bugueo de, de Codemasters. Al completo. Y no eh. pasa nada, no pasa nada. Yo os voy contando, esto es como la antigua radio, ahora mismo lo podéis <laughs> coger y si queréis podéis minimizar y os un poquito a ver qué pasa por el Instagram, a ver qué pasa por, por vuestras redes sociales, pero mientras con el sonido de sports Procasters que os va contando lo que va pasando en el circuito de las Américas. 16 vueltas. Castro ahora mismo entrando al box. Castro, ahora mismo entrando al box, vamos a ver cuánto tiempo pierde, vamos a ver en qué posición sale. Eh, Patrick, que, eh, Patri que se mantuvo delante de Caletero, van a salir por delante de Castro. Neumático que planta Castro, blando, va a salir con muchísimo ritmo. Yo lo decía, medio blando, se puede aguantar perfectamente, y ahora solo tiene que aguantar. Pues unas 10, 11 vueltas lo que va a tener que aguantar Castro con el blando y las puede aguantar perfectamente. Vamos a ver la distancia. Va a salir tercero. Solo tendrá por delante el doblado de José y ya le quedará todas esas 11 vueltas para dar caza a Caletero y a Patrick con un neumático blando e intentando sancionar lo menos posible. Pues menos mal que para el casteo lo hacemos desde las dos plays. Petu tiene su play y lo ve en directo. Y yo os paso la imagen, porque si no estaríamos narrando una carrera que, que para mí ha terminado. Pero ahora... Pero ahora ya estoy dentro. ¿eh? Pero ahora... Ah, vale, vale, ya, está, ya estás... Sí. Digo, estás pasando la imagen de mi play. Digo, ¿cómo lo has hecho sin decirlo? No, no, porque no, no, te, 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 te pongo un salario. <laughs> eh, <y, risa> super punky Posarra, Sergio y Tuner muy pegados, pero no se terminan de atacar, ¿eh? Respetándose muchísimo estos pilotos. Eh, Arturo manteniéndose noveno, aguantando con esas. Con esas 16 vueltas del medio. Y demostrando tener un buen ritmo. Y ojito, porque Arturo ahora mismo, si entra, posiblemente salga simplemente detrás de Novoa y de Superpuch. Y pueda salir con un neumático blando. Y pueda, pueda apretar en los últimos tramos de carrera. Yo no sé si alargaría mucho más ese medio. Eh, porque ya, bueno, pues mira, ya acaba de perder la posición con Oboa Yo iría para adentro sabiendo que encima hay otros pilotos Que tienen que parar y que posiblemente vayan a ir parando Ahora mismo tenemos toda la parrilla san con sanciones Molinero es el hombre que dice Yo no quiero sancionar porque soy un tío que pilota Os voy a contar como pilota Molino Molino pilota con volante, pilota con mando eh, Perdón, con volante y con pedales y apelo, es decir, eh, no tiene ni líneas, ni nada. Él no utiliza ningún tipo de referencia de frenado eh, que le pueda otorgar el juego. Él simplemente, pues, a nivel de piloto, pues. A nivel de pilotaje, totalmente natural y realista. Y eso, la verdad, que dice mucho, dice mucho del piloto de McLaren. Caletero pegándose y posar a Castro que les está comiendo parcial a parcial de una manera brutal. Ahora mismo 4.5 es la distancia que tiene Castro con Caletero y recortando muchísimo cuando son las 12 y 1 de la noche. Bueno, pues damos la bienvenida ya al jueves al jueves, ¿no? Ya sí. se puede decir jueves hoy, ya ¿no? Jueves, o todavía ya... miércoles noche. Bueno, ya depende. Caletero va por Patri, Caletero va por Patri, se tira, tiene por dentro, le puede pasar. Vamos a ver qué hace Caletero. Se pone por delante de Patri, se coloca Ahora mismo de este Gran Premio de las Américas lo hace en la vuelta 18, 10 vueltas es lo que va a tener el piloto de Ferrari para defenderse, y vamos a ver si no nos regalan un tú y a mí estos pilotos, pero madre mía Lolo, que se queden todos, porque madre mía cuando llegue Castro, ahora mismo mantenéis a una distancia de 3.4 y recortando curva a curva esta distancia con los dos líderes y les va a dar caza, y ojito porque nos puede regalar la remontada de la temporada y el túnel peleándose con Iposarra, Iposarra ahora mismo colocándose cuarto, sufriendo un poquito Iposarra con ese neumático duro yo creo que Iposarra se ha equivocado de estrategia, creo que Iposarra Podría haber tirado perfectamente con un medio y haber acabado la carrera bueno, y... con un medio. Perdona, eh, porque... Sergio Dímelo y Superpunky. Aquí casi se tocan. Eh, sí, pegadísimos, pegadísimos. Bueno, pegadísimos ya no, porque Sergio ha tomado un poquito de distancia con Super Punky. Eh, estos que están ahí muy pegados, eh, bueno, mira, van para el box tanto Sergio como Super Punky. ¿eh? Sí, puedes enviarme no, perdón, el túnel, el túnel, el túnel. Es que vale, va... sí. Y... sí Van varios al box. Vamos a ver en qué posición sale. Vamos a ir mandando a Lolo invitaciones. Bueno, pues a veces pasa esto. Hasta los de eSports Procasters tenemos problemas técnicos. Sí, hoy es el día en el que Godemaster no, no quiere, no me ha Bueno, no pasa, no pasa absolutamente nada. Sergio Hiltuner Super Punky saliendo ahora mismo. Va, va a pasar hechizos. Por delante de ellos, muy pegados, tirando el coche ahí y a punto de tocarse con el túnel, se coloca justo detrás de Sergio, que se coloca ahora mismo séptimo. Han plantado todos el blando, Super Pukki, ha plantado un neumático medio y bueno, lo que te decía, tenía que apostar porque han ido a dos paradas. Y ahora mismo Arturo que entró, plantó el blando y fíjate, se ha encontrado con ese blando y con todos ahí. Ay Arturito, cuando hacemos caso a los casters, no salen malas las estrategias vamos a ver si las penalizaciones te respetan pero creo que te van a respetar, porque por delante hay más sanciones que regalices en una tienda de gominolas, vamos a ver, por delante, ese grupito está muy pegado, ¿eh? fíjate Lolo desde Sergio, que está ahí en esa séptima posición los pilotos por detrás están muy, muy, muy juntitos, hay un grupito muy juntito, y Castro, bueno, Patri entra, ¿eh? Patri con problemas, Patri creo que ha tenido problemas, Patri está entrando al box cuidado que Patri se puede despedir, bueno, no, es que Patri tiene que parar claro, Patri tiene un medio de 10 vueltas yo pensaba que iba a ir hasta el final pero bueno, tiene parada de Blando, lo mete, mete un Blando y dice, bueno, es que con el Blando voy a tener más ritmo y todavía tengo margen para darles caza y luchar por el luchar por el campeonato, cuidado que no me parece mala la estrategia de Patri, eh, no, Patri no, no. vamos a ver si, si demuestra ahora mismo tener ritmo y tirar con ese Blando, o sea, él ha arriesgado, ese ¿eh? se ha jugado sí. Patri pero bueno, no tiene tráfico y Caletero en principio con Castro se van a pegar. O sea, se van a pegar, van a perder tiempo y bueno, pero es que claro, eh, Castro va con un blando prácticamente nuevo y, y, y tiene ritmo. Eh, fíjate, abriendo de Castro a punto de liderar, saliendo desde la decimonovena posición, colocándose ahora mismo primero, primero del Gran Premio de las Américas, regalando esa remontada espectacular a los Casters. él lo decía, se pasa de frenada porque se pone nervioso porque nos está escuchando y dice, ay madre mía, qué emoción. Se coloca ahora mismo primero, Lolo, qué espectáculo del piloto de Red Bull Increíble. ahora mismo. Las Américas. Increíble. Castro, bueno, ha venido a sentenciar que, que parece que se le da bien a Estados Unidos. Lo mismo es. Parece que se le da bien, claro, es, desde luego. De, su, de sus circuitos, meh, como que tampoco le guste tanto, ¿no? Que la verdad que lo que está haciendo es espectacular, fíjense okay. esa distancia que ahora mismo separa para a Patri de Caletero, 18.7 quiero que se fijen bien porque poquito a poco esa distancia va a ir bajando, va a ir eh, disminuyendo y vamos a ver si Patri le da para acabar ahí arriba eh. cuidado porque el pilotaje que están demostrando estos pilotos es exagerado Caletero ahora mismo atravesando los doblados y, y Castro que tira eh Castro que tira como un animal, sí. va para adelante, sabe que ese neumático blando luego va a perder, va a perder agarre, va a perder intensidad y eso le va a hacer perder a lo mejor un poquito de ritmo, pero sabemos que Castro, pues es que tiene un ritmo brutal, ¿eh? Sí, ya casi, el... bueno, ha llegado al punto de los dos segundos, pero ahora se está acercando, ¿no? Caletero, por lo que veo. Bueno, se eh, mantienen en los dos segundos. Nah, va a volar, va a volar Castro, uh -huh. va a volar Castro. Y te o sea... quería preguntar: eh, ¿el único sin sancionar es Molinero? Eh, el único sin sancionar. Estoy viendo Puig que está entrando a Box y José que está entrando a Box. No, Puig sí eh, tenía no sé sanción, si... eh. creo que sí. Puig, por cierto, ha entrado al Box, ha plantado el blando. Uh -huh. eh, va a salir detrás de ese grupo. Pues creo que el único sin sancionar posiblemente sea Molinero, ¿eh? Pues tiene medio ¿eh? también para el piloto de McLaren. Que fácil? Y, no y repito, sé. como decía, que va sin líneas, ¿eh? va sin 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 guía, vamos. <laughs> me parece que tiene un mérito brutal. Piloto del antiguo. Fíjate, escuela. Lolo. ¿ahora entiendes, ahora entiendes por qué a mí me descalificaron por sancionar, ¿no? O sea, un circuito en el que han sancionado todos. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ver si Arturo ahora mismo noveno con un blando, vamos a ver si muestra tener un poquito más de ritmo y darle caza a su compañero, a Super Funky, el túnel y a esta banda Sergio que están ahora mismo por delante de los pilotos de Renault. Pero Israel se está pegando muchísimo a Arturo, abriendo DRS, intentándose pegar en este grupo que va a dar un poquito de batalla. Fíjate Israel pegándose mucho, mucho, mucho al coche de, de Arturo, al Renault de Arturo que está luchando ahora mismo por los puntos, está luchando por puntuar por Pillar algo en este Gran Premio de las Américas. Por detrás, eh, Puig pegadísimo al Mercedes de Novoa. Pegadísimo al Mercedes de Novoa. Le va a intentar meter el coche. Ahora enseguida os cuento la situación de carrera. El Mercedes de Puig. Que bueno, que va a intentar meterse en los puntos. Pero lo va a tener muy complicado. Porque hay que estar muy pendientes. Eh, más o menos a la vuelta 26 o 25 nos vamos a ir con las sanciones. Porque pueden cambiar muchísimas cosas. Con las sanciones, ¿eh? Sí, eh, al final es como cuando en el instituto no te daba la media, ¿no? Eh, tengo un 4,5, un 6, tengo, tengo que calcular todo, que tengo que aprobar este trimestre que no quiero verme en septiembre, así están ahora mismo los pilotos. Todo para desde, campo, luego, desde luego. Y Castro se va a empezar a encontrar doblados. eh Castro se va a empezar a encontrar a Magnussen, que se aparta sin problemas. Bien, el piloto de Racing Point y el siguiente doblado va a ser Molinero. Eh, veo que Patri eh, está recortando quizá no todo lo rápido que él querría. ¿eh? Ya está a 13.5 de Caletero, Caletero a 4.5. Yo creo que Patri se puede olvidar de... Se puede olvidar de, de, de luchar por la, por la carrera. Dame 30 segundos, Lolo. Yo te lo doy. Eh... Bueno, pues como bien comentas, eh, Patrick está teniendo ahora dificultades. Y bueno, eh, sobre todo aquí, creo que este gran premio, si hay que destacar a alguien y una proeza, no es lo que ha hecho el piloto de Red Bull, Castro, que bueno, que debido a la sanción que tenía. No corría en quali y sin embargo ahí está, en lo más alto que, que vaya carrerón que ha hecho este piloto. Eh, si me oyes, Petu, si puedes enviar mi invitación te lo agradecería porque ahora mismo que estoy fuera. Vale, vale, estoy, estoy contigo. <laughs> te está dando problemas de conexión a full, ¿no? Muchísimo, vamos, he reiniciado dos veces ya y no sé qué le pasa. A... Bueno, a veces pasa. Esto seguramente al final lo que tenemos que intentar un día es encontrar. Eh... Posibilidad de que yo te mande la, mi pantalla sí. y así. Uh -huh. Sí, sí. Y es por Procasters eh, encontrando ese problemas y encontrando soluciones. Eh, llámenos y le solucionamos lo que usted quiera. Ojalá, eh, ojalá <laughs> pudiéramos solucionar los problemas tan bien como Castro, ¿no? Eh, sales desde el décimo desde, 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 desde luego, desde luego, desde luego. O nada. sea, espectacular. Eh, os voy a contar ahora mismo la situación de carrera, ¿vale? para Porque ahora mismo ustedes están viendo una repetición. Eh, vuelta 23 de 28. Castro ahora mismo liderando el Gran Premio. Caletero se mantiene segundo. Eh, estos dos pilotos, misma sanción, 3 segundos. Con lo cual, Castro ganaría ahora mismo este Gran Premio. 6.4 es la diferencia del piloto de Red Bull, que recordamos salía decimonoveno y nos dijo: Voy a dedicar esta victoria a los casters. Y de momento, vaya que si sí está cumpliendo. Por cierto, esas nubes de las que me hablaba Molinero han venido, ¿eh? han venido y ya está el cielo nublado, ya se ha tapado el sol. Y vamos a ver si... Si no, si no, yo esperemos que no. Oye, que creo que ya sé lo que está pasando hoy, Petu. Se, se habla mucho de que nosotros somos el gafe cuando nombramos un piloto y hoy ha pasado al revés. Eh, Castro decía, nos ha mencionado y... claro, que nos dedicaba a la carrera y nada, a mí me ha dejado que mi play no reacciona, vaya. <laughs> y nos ha, nos ha bautizado, ¿eh? Nos ha sí, bautizado. sí, totalmente vale pues estoy entrando no sé si se va a mantener o se va a quitar tengo el de patri en reserva por si... Vale, bueno, falta. ahora mismo yo voy contando a esta gente lo que estamos uh -huh. viendo en carrera, lo que estamos viendo en carrera Castro primero, Caletero segundo, Patri tercero, cuarto y Posarra, quinto Lobito, sexto Sergio séptimo Iltuner, cerca de Lobito Arturo mantenerse en una octava posición, una muy buena octava posición problemas para Superpunky que se ha salido y está bajando posiciones, Israel noveno décimo Puig, un décimo Canelita, décimo segundo Novoa décimo tercero Derba, décimo cuarto Hechisus, décimo quinto Super Punky, décimo sexto Molinero, el único hombre sin sancionar, el hombre de McLaren, décimo séptimo Magnussen, décimo octavo Mark Magnussen, perdón, décimo octavo a que te gano y décimo noveno José. Eh, ahora mismo, pilotos que ganarían posiciones gracias a las sanciones, pues eh, creo que, os lo voy a decir, creo que Lobito no, Lobito no. Eh, muy poquitos, eh. Muy poquitos. Y el Tuner adelantaría a Sergio en la séptima posición. Sergio bajaría a la séptima. Super punky y el Tuner fuera. subiría a la sexta. Sí, Superpunky fuera con muchos problemas. Eh, Arturo mantendría posición. Pucha, a lo mejor lea de. Pucho ahora mismo se pondría noveno. Bueno, hay diferentes. No habría muchos cambios, eh. salvo que no haya sanciones muy exageradas. Porque ahora mismo. Eh, sí, hablamos de las sanciones, pero claro, es que todos los pilotos están sancionando más o menos lo mismo. Sí, lo que sí veo es eh, Derba, 17 segundos, y no me marca mal aquí el. Me marca perfectamente. Y 15 hechizos. 15 segundos sí, para y, el piloto de McLaren. Y Patrick que va recortando, pero no le va a dar tiempo. ¿eh? Patrick ya sí. se ha arriesgado. ¿eh? No uh -huh. sé cómo llevaría ese neumático medio. Pero Patrick se ha arriesgado y no le va a salir, ¿eh? No le va a salir, son tres vueltas las que quedan y Castro va a ganar este gran premio y va a dar un golpe eh, importante en la mesa del campeonato, mantenidos en la primera posición, caletero en esa segunda posición a 8.1, ¿eh? Castro, fíjate, no solo le ha dado la estrategia, ha ido a una parada medio blando, no solo le ha dado para ir a una parada, para... Hacer ese medio nuevo, blando nuevo, uh -huh. que, que, que encima saca. va a sacar una distancia considerable al In, segundo. ¿eh? Vamos, increíble. Lo de Castro hoy es increíble. Para quitarse el sombrero, o sea, totalmente, es, totalmente, es... porque lo que ha demostrado hoy es nada, que ha nacido para, para este circuito y, y para correr como está corriendo hoy. Que Desde te igual. quería preguntar de la lluvia, que sabíamos. Nubes, de momento nubes. Eh, sabíamos que iba a haber nubes al final de carrera. De Dos momento vueltas. no no llueve en, no llueve en el circuito, eh, O sea, simplemente se mantienen esas nubes vale. y se siguen manteniendo, eh. Vale, te voy pillando un perrito caliente de aquí cerca del, del kiosco. Eh, sí, sí porque estoy canino, eh. Venga. Estoy canino como Hades No para ti otro para Ades. Venga. A de, a de sí que está canino, desde luego. Que ahora mismo Israel que le quiere no lo ha conseguido Israel, fíjate, poner nervioso a Arturo, eh. Se ha mantenido al final Israel en esa novena posición, no le ha podido dar caza a Arturo uh -huh. en esa octava. Eh, voy a mirar un poco las posiciones ¿no? que han subido los pilotos. Sí. Fíjate, 18 posiciones son las que ha subido Castro, eh. Primero, man, liderando okay. ahora mismo. Habiendo salido decimonoveno, Caletero se mantiene en la segunda, en la que salía Patria, ha perdido dos posiciones. Y pues ahora ha subido cua cuatro, ¿eh? Uh -huh. Y pues ahora se mantiene en cuarto... Y Lobito se mantiene, ojito a la sorpresa, Lobito, el piloto de Haas se mantiene ahí en esa quinta posición, que no sí, está mal. Nada mal para. para... Justo haber salido de, 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 entre tanto lobo. Sí, Nunca sí. mejor dicho. <laughs> Sergio, fíjate, eh, que decía, no, este circuito no se me da bien, tal. Cinco posiciones. Las que ha subido el piloto de Alphatauri, se mantiene ahí ahora mismo, sexto. Y el Tuner, ocho posiciones. Las que ha subido el piloto de Racing Point. Mantenerse detrás de Sergio. No le ha dado para atacar al piloto de Alphatauri. Y Sergio va a sumar buenos puntos. Eh. O, sí. eh, al final. Creo que los, los importantes suman por delante de él y esto ya definitivamente le descolga del campeonato. Evidentemente era muy difícil para el piloto de Alpha Tauri, pero bueno, yo creo que ha hecho un buen papel dentro de, de lo que parecía que podía ser sí, un Puig, gran premio en el que. Puig adelantando a Israel o por lo menos en, eh, en, en, mi, en mi universo. Eh, sí, 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 Rael. Ahora mismo Puig tirándose, metiéndose delante de Arturo, intentando ganar posiciones, ganándolas el 2 por 1 en posiciones. Bueno, Arturo, bueno. que se quiere defender con todo, dice, madre mía, yo he luchado aquí y voy a aguantar todo lo que pueda. Arturo colocándose detrás de Puig, cogiendo mejor la curva. Aquí es muy fácil que se te puede ir el coche en esa curva, es muy fácil trompear. Se mantiene Arturo por delante, va a tener una vueltita, una vueltita para aguantar en esa octava posición y mal negocio lo que tiene por detrás, más negocio lo que tiene el piloto de Renault, el noveno Puig y décimo Israel. Buenas, buenas carreras las que han hecho estos dos pilotos. Bueno, sí. perdón, Israel y Puig, y Puig eh, han bajado seis posiciones cada uno, ¿eh? Sí, Y lo vuelve a intentar, eh. El piloto de Haas. Sí, sí, sí. Que, pues se se tira con el... todo en la línea de meta. Se tira con todo. Se pone por delante. Se vuelve a pasar de frenada. Arturo que se coloca. Cuidado. Tiene que levantar. Cuidado, Israel. A punto de llevárselo puesto. Tiene que levantar el piloto de Renault. Cuidado a ver si vamos a perder en la última vuelta. En las últimas vueltas, todo lo que hemos estado ganando hasta ahora. Uy, Israel tiene que levantar a punto de llevarse puesto Arturo. A punto ha estado Israel de llevarse puesto Arturo. No sé si tiene problemas de alerón. No, no, no. No tiene problemas de alerón aquí nadie. Bueno, Arturo se Mantiene ahí y está pasándolo mal, ¿eh? va a sufrir en esta última vuelta. Cuidado que al final eh, tenía una octava y, y privilegiada octava posición el piloto de Renault. Y ahora mismo está aguantando como puede con el blando, que lo está pasando mal. Un blando, si no me equivoco, de ocho vueltas para Arturo, eh, que lo está alargando el hombre todo lo que puede. ¿eh? Sí, Arturo aferrándose como puede a los puntos, como bien decías, esa octava posición. ahora se sí. le va a tirar ahora, ¿eh? Sí. A Israel, el Red Bull. Israel Se le tira, lo pasa, se coloca. No, no, bueno, y bueno. Arturo se, se tira con todo Arturo tocando, se quiere luchar dice ya hemos venido a jugar, hemos venido a luchar, se toca con Israel, no sé si ha sido un adelantamiento de dudosa legalidad, pero bueno, él lo ha hecho y aquí cada uno que reclame lo que quiera, ahora mismo colocándose en esa novena posición, aguantando nos lo están regalando, eh, nos lo están regalando de momento Castro que está ya en su última vuelta, encarando las curvas que le van a hacer victorioso de este Gran Premio de las Américas, esta carrera número 20 del Gran Premio de Campeones F1, por detrás hay de movimiento y ese movimiento lo están dando a Arturo Israel, que ahora mismo toma un poquito Arturo de ventaja con Israel, pero va a abrir DRS, va a abrir DRS y Puig se ha escapado un poquito, ¿eh? le ha dado ese, esa ventaja Israel se está pegando, vamos a ver si se tira muy, muy, muy pegado, muy pegado, muy pegado habrá que estar atentos a dónde luego colocan las sanciones a cada uno de los pilotos, ahora mismo estos dos son los únicos que están regalando un poquito de guerra y hechizos por detrás con Derva también, regalando un poquito de tralla, Israel pega, intentándose pegar muchísimo, mira, acaba de sancionar con 3 segundos Israel sí. en las enlazadas pero si quieres nos vamos con Castro, si quieres, nos vamos con el hombre que está encarando la última curva de este gran premio de las Américas, seseando, dedicándole la carrera a los casters, atravesando la línea de meta para ganar este gran premio de las Américas después de haber salido decimonoveno. ¡Qué espectáculo! El piloto de Red Bull va a pasar Caletero. Vamos a ver en qué posición queda Caletero segundo. A falta de que pase Patri. Y si quieres, en cuanto pase Patri, nos vamos con Artur y con Israel. Vamos a ver, pasa Patri. Me voy con Artur y con Israel, que nos están regalando un duelo precioso. Arturo, que se quiere defender con todo. Vamos a ver si se tira Israel. Se tira Israel. Vamos a ver si lo pasa. Arturo, bueno, que se bueno, tiene que bueno. levantar. Israel, que lo echa fuera. Lo toca. Arturo, que ahora se va a tirar. Estoy convencido. Se tira Arturo. Ahora toca Arturo. Israel. Madre mía. ¿Dónde están los adelantamientos de dudosa legalidad? Pues aquí los tienen en campeones F1. Arturo, que ahora mismo se va por fuera. Sanciona. Esta sanción no le viene bien al piloto de no, Renault. Vamos a ver las sanciones. Muy atentos. Muy atentos a las sanciones. Muchas penalizaciones para todos los pilotos. 12 sí. para Arturo. 9 para Israel. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya tira la toalla por delante. Sí. Y Posarra, que queda cuarto. Lobito, que queda… Quinto, túnel se coloca sexto por las sanciones. Séptimo, Puig. Octavo, Sergio. Noveno, Israel. Arturo queda décimo. Va a pasar Canelita. No sé si lo va a adelantar. Sí, se coloca décimo Canelita. Un, no boa, fíjate, eh. Novoa se coloca décimo. Un décimo Canelita. Arturo baja hasta la decimosegunda posición. Estábamos hablando de las posiciones que podía haber ganado Arturo. Y al final, bueno, pues ha ganado dos posiciones. Eh, las sanciones. Al final, yo creo que la estrategia ha sido acertada, pero las posiciones eh, las sanciones perdón es lo que lo cambia todo lo que sí. le ha ido haciendo bajar bueno Sergio que habla de lo mucho que le encanta eh, este circuito <laughs> y dice vaya asco de circuito no lo dice con muchas ganas sí, sí. y con mucha rotundidad eh. a, a ver si lo quitan ya ¿eh? hay circuitos que bueno no todos los circuitos son de gusto de todos los pilotos y se ve que Sergio lo ama eh en Estados Unidos le encanta y está pidiendo que se haga una un, un campeonato solo de Estados Unidos desde luego, y Castro, bueno, Castro celebrando una carrera Increíble. épica que nos ha regalado el piloto de Red Bull. Saliendo decimonoveno, colocándose primero, sacando una distancia considerable al segundo a caletero y colocándose Lolo líder del Mundial de Campeones F1, ¿eh? Sí, lo de Castro, como decíamos, no Vuelta tiene... rápida también para él, ¿eh? Bueno, ya lo de regalo, se la dan solo por, por estar aquí. Que nada, que Castro no sabemos si va a dormir esta noche, porque como vaya tan rápido como en el circuito de hoy, lo mismo ya, ya está madrugando. Desde luego, desde luego. Vaya carrerón hemos vivido, ¿eh? Sí, lo de. ¡Qué vamos, espectáculo! Decimonoveno salía en parrilla por esa sanción. Primero para el piloto de Red Bull. Primero que... Castro, segundo Caletero, Patri tercero, cuarto y Posarra, quinto Lobito, sexto y Tuner, séptimo Puig, octavo Sergio, noveno Israel, décimo Novoa, solo, último, Camelita, décimo segundo Arturo, décimo tercero Chisus, décimo cuarto Derba, décimo quinto Molinero, décimo sexto Magnussen, décimo séptimo Aketegano, décimo octavo José, décimo noveno Superpunk y que no pudo acabar la carrera. ¿Qué te parece? En 15 segundos, Lolo. Increíble, ¿eh? ya si hablamos de lo rápido que es Castro, más rápido es Petu leyendo las posiciones de parrilla. Increíble. ¿eh? Bueno, pues os recordamos horarios, os recordamos cositas, Lolo, que va a poder ver en lo que nos queda de semana en eSports Procasters. El sábado, en principio, a las 5 de la tarde. Podéis empezar la tarde del sábado con, con eSports Procasters, con eSports Pec y su final de Mundial. Y después tenemos. Pff, Lolo, qué espectáculo, la final de The Troncos League. La finalísima de Tronco que, que cierran ya campeonato. Y nada, con muchísimas ganas de ver qué pasa en, en Tronco. Voy, voy, a, voy a gestionar una cosa. Gestioname un poco el tema, Lolo, si quieres. Yo te lo relleno. Bueno, estamos viendo ahora mismo algunas de las mejores repeticiones de este Gran Premio de Estados Unidos, de, de Austin. Y sobre todo, al principio, lo que, lo que hablábamos, ¿no? Que, que en este circuito las sanciones podían cambiar muchísimo el devenir de la parrilla final y así ha sido, muchísimos pilotos han acabado bajando, escalando posiciones, como el caso de por ejemplo Arturo que aquí está en la décima posición, que pasaba meta en la décima, pero debido a esa sanción de 12 segundos si no recuerdo mal, bajaba al final varias posiciones Lolo, ¿tienes en tu Whatsapp el Discord de, de Castro? Uh -huh. pues si quieres, vamos. le entrevistamos un poquito Venga, voy, a, voy un segundito que prepare a rápida. Sí, Voy a preparar un momentito esto y le damos a entrevistar nada, si quieres comentar tú algo mientras Voy. Perfecto. Viene vale, Castro. pues vamos a ver si podemos tener a Castro después de este carrerón. A ver si le podemos entrevistar y le podemos. Y le podemos tener ahí para que. para que le podamos eh, entrevistar y podamos hablar con él. A ver si le podemos tener. Bueno, vaya carrerón, hemos podido vivir aquí en las uh -huh. Américas y ojito lo que, lo que nos queda, eh. ojito lo que nos queda sí. para terminar este campeonato, eh. ojito lo que nos Tres queda. Porque grandes sí. uh -huh. sí, oh. Tres grandes premios importantes. Nos queda ahora mismo, os lo voy a decir ahora mismo. Os vamos a decir fechas de campeones F1. Tenemos el 16 de junio, tenemos México, bonito, gran premio de México, a mí me gusta muchísimo. El 23 de junio, Brasil, mítico, mítico, Sao Paulo de Brasil. Y el 30 de junio, el, la última carrera en Abu Dhabi. Esos son los tres grandes premios que nos esperan en Campeones F1 para ver quién es el que acaba ganando este campeonato. Y ojito, porque como no aparezca por aquí Herrera, creo que podemos ir teniendo un favorito, ¿eh? Sí. La cosa, bueno, ya la vimos al principio como estaba. Y se puede decantar muchísimo. Voy a añadir a Castro, ¿vale? Perfecto. Necesito que te vengas ahora a eSport Procaster. Al... Pues nos vamos para allá. Y así hablamos con él un segundito. Bueno, pues qué maravilla, qué maravilla de campeones F1. Para los que os mole la Fórmula 1, para que os molen las carreras, os recomendamos ver en nuestro canal la final de Elite Mancos. Es la última carrera que veis de Elite Mancos. Eh... En nuestros vídeos ya subidos, uh -huh. eh, bueno, podéis meteros y lo podéis ver porque es un auténtico Hasta el espectáculo en pie, ¿no? Eh, Castro, si nos estás escuchando, si me aceptas la solicitud del grupo, te podemos dar paso en, en nada. Creo que sí. Que me te... meto donde entrevista, sí, ¿verdad? Vamos a entrevista. Pues creo que si todo está bien. Castro, tú me oyes, nos oyes. Sí, sí, perfectamente. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches, pasa, Castro? Castro. Buenas noches. Nos, nos dedicamos la carrera y vaya carrera, ¿eh? Sí, en verdad ha sí, sido dos carreras, hay que decir. He hecho <laughs> dos carreras seguidas, una del equipo de FDC y luego esta carrera saliendo de esta última posición por la sanción que me pusieron en el Gran Premio de Rusia y ha sido un carreroso. Bueno, de increíble, cambio, ¿eh? Enhorabuena y nada. Desde la decimonovena a la primera posición. ¿Se te da bien Estados Unidos o... o cómo ha sido esto? ¿Has tenido el día? Cuéntanos, cuéntanos. Pues a ver, eh, antes de que hiciera la carrera de Australia, de la SCN, que era la carrera que estaba haciendo por el equipo, he entrenado esta carrera, eh, he buscado otro setup, lle... cosa que llevé en Andreas en F1, me confundí de reglaje, y esta vez he llevado el reglaje que llevé en otro campeonato. Eh, internacional y ha funcionado, he ido más cómodo eh, y me han salido los tiempos mejor de lo esperado. Así que no puedo decir más, nada más. Eh, dedicar la carrera a vosotros, a mi equipo, a Boyen, que ha sido mi ingeniero hoy, con también mi jefe de equipo, y a todos los que nos están viendo y a todo el público. Que tengo, bien, esta noche. Hemos tenido, por cierto, hemos tenido bastante público, ¿eh? Sí, sí, y... hemos, hemos funcionado bien. Mm. Castro, estaba yo hablando justo con Arturo, que creo que te suena de algo. Estaba sí. hablando justo antes de la, de la carrera sobre la estrategia de neumáticos. Y yo le decía eso, ¿no? Que mmm, yo tuve la percepción el domingo, donde pude tener la suerte de ser tu compañero de equipo <risa> <risa> sí. en Drive 1 eh, Donde le, le decía a Arturo que el neumático medio y el blando se podían alargar más de lo que se pensaba y se podía ir a una parada con un medio blando. Sí, eh, esto lo voy a decir ahora mismo así en directo y esto va a ser un consejo para todos. Eh, en Estados Unidos eh, la mejor estrategia es medio blando. O sea, clasificar con el medio es una ventaja para la carrera y luego poner el blando porque está muy chetada, muy rápida. Y así se ha notado que he ganado la carrera. Eh, me ha salido bien, no he roto alerón en la salida y me puedo quitar casi en una vuelta casi a todos porque han cometido muchos fallos y bueno poco más que decir. Bueno estás contento entonces, ¿no? Eh, líder del mundial, tres carreras son las que quedan eh, son eh, México, eh, Brasil y Abu Dhabi. Eh, dime de de menos a, o sea, ¿cuál es la que mejor se te da y cuál es la que peor de las tres? Por pues, orden, a ver. colócamelas por orden Pues mira, por orden, por orden Vamos a empezar así Brasil, que se me da muy bien Hay que decir <laughs> Mejor que Estados Unidos eh, 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 Aparte eh, Entre Brasil, Estados Unidos Y Austria, están ahí eh, Las tres <laughs> vale, vale, vale. Luego, México, porque México La temporada pasada de campeones Me marqué un carrerón saliendo de esta quinta posición Gané la carrera eh, sacando casi 30 segundos al segundo. Joder. Y, y, y luego, Abu Dhabi, que Abu Dhabi, hay que decir que es un circuito que le tenía antes mucho aprecio, pero al paso del tiempo de este juego ha, ha fallado. Pero bueno, poco que decir. Lolo, que, digo, Lolo, eh, bueno, le ibas a preguntar algo, Lolo. No, 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 iba a comentar lo que comentaba por chat, no sé si es lo que tú ibas a decir. No, yo, eh, yo iba a, iba a preguntar, eh, bueno, ¿qué decían por chat? Que bien hablaste, ¿Qué bien hablaste chico? chico. Creo que es tu ingeniero, ¿no? Castro. Sí, eh, sí Boyen, sí. Uh -huh. eh, sí, muchas gracias a él porque, vamos, menos mal que tenía el reglaje de la TF2, que es el campeonato internacional, que uh -huh. menos mal que, que le tenía guardado, hay que decirlo, que le tenía guardado y que me dijo, toma el reglaje, no le borres. Como le borres, te, te juro, te bloqueo, tal cual, así me lo ha dicho tan claro, digo, vale, 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 me sí. lo guardo, me lo guardo. Y mira, y al final y al cabo ha salido de puta madre la cosa y más he confiado en él y en mi jefe de equipo y todo eso y ha salido de puta madre. Hemos, hemos anunciado aquí en eSports Procasters que posiblemente eh, organicemos un pequeño torneo con circuitos, ya veremos qué circuitos hacemos... Eh, un pequeño torneo con los mejores pilotos de cada una de las ligas que narramos aquí en Esports Procasters. Eh, ni que decir tiene que creo que tenemos que contar contigo. Sí, los circuitos Estados Unidos, Austria y Brasil. <risa> <risa> bueno, sí, bueno, pero tengo que decir una cosa: eh, justo el 8 de julio, vale eh, yo nada más terminar campeones de veces F1. Quito el juego, o sea, este juego el 7 o 8 de julio es cuando ya quito el juego este porque ya bueno, tenemos o sea... a la vuelta el. Si, yo, hacemos, si, claro, claro. Hacemos un tor si hacemos un torneo de eSports Procasters, tardas un poquito más en quitártelo, ¿vale, Ma? Crack. <laughs> vale, eso sí. <risa> <risa> si, yo te invito, si yo te invito a un torneo de los mejores pilotos de eSports Procasters, tú dices, encantado de estar y todos contentos, Castro. Yo no tengo que mandar <laughs> unos romanos a tu casa. <laughs> no, 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 no. Te digo una cosa, yo acepto la invitación, pero con una cosa. Ver, que tengamos en el podio un gran jamón y un gran vino. Ya está. <laughs> Ha, ha dicho jamón de un euro del Mercadona. ¿Y, y qué es lo otro que ha dicho? ¿Zuma? No sé. No, no sería mala. No, vino, vino, vino. No, no, no sería vino mala proveer, Escucha, no, ser, no sería mala prometer jamón y vino no, para bien. el campeón y mandarle un tetrabrick del Mercadona. Pues no, jamón, yo te lo digo, taquillo. eh. Antes, ¿eh? Eso lo hacemos. ¿eh? Y que salga una foto luego y ¿eh? a redes. Y eso, el, el campeón no, 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 de jamón y el vino de eSports Procasters. Que se vea que aquí hay todo lujo. ¿eh? madre ¿eh? Desde mera. luego, desde luego. Y una bolsita de aceitunas que son <laughs> míticas en eSports Procasters. <laughs> bueno, Castro, pues mira, como tú nos habías... Eh, como, como nos habías dicho que nos... Eh, dedicabas la, la, la carrera antes de que pudiera pasar cualquier cosa y al final has ganado y tal, pues bueno, nosotros hemos querido cumplir y que pudieras estar aquí, ser el primer piloto entrevistado de campeones sí. F1 en, en eSports Procasters, que no está nada mal tampoco. Muchas gracias a vosotros, es lo primero y lo segundo, eh, habéis hecho una grandísima retransmisión, eh, aunque se haya caído muchas veces que he visto yeah. Lolo, se la ha caído la, de la partida, pero igualmente... <laughs> Ha seguido ahí Diego dándole traya, dándole traya. No, que no, he eh, te... escuchando la retransmisión, uh -huh. pero muy buena retransmisión habéis hecho. Nada, mil gracias. Nos alegramos de que os guste, cómo no. Muchísimo. Eh, mira, ARSMC a, a nos pone que, que gracias por el curro, que enormes. Pues ese es Arturo, creo. Sí, creo que sí. Creo que es Arturo. Pues gracias a ti, chaval. Que hoy has aceptado la estrategia en cuanto tu ingeniero Petu te ha dicho lo que tenías que hacer. <risa> que... <risa> bueno, en fin, pues Castro, muchísimas gracias. Vale, tío, nos vemos en la próxima carrera. Eh, conéctate el sábado por la tarde porque vas a disfrutar. Eh, Pásate, a vosotros un... Si nos Pásate vemos. un ratito por el canal. Venga, hasta luego, tío. Chao. Adiós. Wow. Pues el hombre de la remontada, ¿no? Yo creo que el hombre, podemos, el de podemos la desde luego. darle la etiqueta de la mayor remontada que hemos tenido en el canal, ¿no? Sí, podemos... Sí. Ya hay, hay que ir pensando en películas. Sí, este, sí, 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 yo ya... <risa> <risa> que... Hay que... El renacido. <risa> <risa> Le tengo que dedicar una. Sí, sí, totalmente, totalmente. El renacido, el renacido, el, el que parece que está muerto y aparece. Totalmente. En fin, bueno, pues he disfrutado mucho. Hemos, y yo creo que, que tú también. Hemos disfrutado mucho uh -huh. hoy de Campeones F1, a pesar de los problemas técnicos. Pero bueno, es que esto es así. Son directos, eh, son juegos, es internet. Y, en fin, hay muchas variantes y yo creo que bastante bien nos está yendo esta andadura y, y, y poco podemos quejarnos. Sí, sí. Así que poco hay que decirle al hombre de la magia, como siempre. Eh, gente. Nos vemos el sábado a partir de las 5 de la tarde y ya empalmáis con De Troncos League. Y bueno, echamos toda la tarde del sábado, si os parece, aquí en eSports Procasters. Lo vamos a pasar bien, nos vamos a echar unas risas, vamos a ver Fórmula 1, vamos a ver mucha emoción y no os lo podéis perder. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, a todos los que habéis disfrutado de la carrera y os esperamos la semana que viene en campeones F1 y este sábado muchísimas gracias y adiós adiós